normal que no me oigas. ¿La cinta nueva? ¡Star-Lord! ¿Y quién es ese con los ojos raros? No tiene nombre. Es un Space Rider. Y no es raro, es guay. Sí que parece ocupado el tal Space Rider. ¡Muy en la onda! Ya nadie habla así, mamá. No. Ya nadie dice en la onda. Bueno, tu madre sí. Podemos buscar entradas para algún concierto suyo. ¿En serio? Ahora no lo parezco, pero a tu edad yo era bastante rockera. Tu padre y yo nos tumbábamos en el capó de mi Chevy oyendo a Black Sabbath. ¿Te gustaba Black Sabbath? Y tanto. Molo más de lo que crees. Oh, mirábamos las estrellas y me hablaba de los sitios donde había estado. ¿Mamá? ¿Un trozo de tarta? Sí, ahora mismo voy. Eso dijiste hace 15 minutos. Si no te das prisa, me la voy a comer entera. No, ¿qué va? ¡Ay, que no! No, ¿qué va? ¡Ya lo verás! ¡No me despeines! ¡Ay! ¡Peter! ¿Qué te tengo dicho de dejar los juguetes por el suelo? No es un juguete, es una figura. Más bien es una mina. Apuñalar pie, yo haré. No es... Da igual. 13 añazos ya. Mírate. El tiempo vuela. Ahora mismo voy, lo prometo. Claro. ¡Macho! ¡Qué ganas de jugar a este! Convenceré a Andy para que lo compre con la paga de los periódicos. Algún día esto valdrá un verdadero pastor. Tengo que superar la puntuación de Jamie. ¡Qué palo! Tres tiradas naturales en la última partida. Menudo bardo estoy hecho. Me flipa que pudiera cogerla. Ese espectáculo de los Maiden fue la caña. Montar en una de esas motos de loot sería un alucine. Así que mejor le quito las pegatinas y las pego en el lugar correcto. Aún me duelen los dedos de tanto marcar páginas. Sé que no se debería jugar así, pero ya estoy harto de morir cada 2x3. Tú sigue bateando así de bien, George, y acabarás entrando en el Salón de la Fama. La peli estaba guay, pero la música era un pasote. Yeah.
Que alucine que se montase semejante desastre por un error tan pequeño. Aún tengo que sacar callo. Peter Quill, Peter Quill. Peter Quill, despierta. La madre que Drax. Tienes que dejar de hacer eso. Es raro. Nos aproximamos a la zona de cuarentena. ¿Cuánto tiempo he estado sopa? 15.338 pulsos. Eso es hilar fino. La traidora está lista para la misión. Te solicita en la cabina de mando. Gamora es de los nuestros, Drax. Es el vástago de mi archienemigo, asesina y traidora. No confío en ella. Pues inténtalo, que para eso somos un equipo. No prometo nada. La zona de cuarentena es el mayor montón de residuos de la guerra galáctica del universo. Piensa en toda la tecnología que habrá. Solo es ilegal si el cuerpo Nova nos pilla dentro. Y eso no va a pasar. Es normal que Groot esté nervioso, Rocket. No subestimes al cuerpo Nova. Yo soy Groot. Anda ya. Soy el... Ahí estás, Quill. Dile a Groot que deje la neura de que nos van a arrestar. Yo soy Groot. ¡No me estoy confiando! ¡Tengo lo justo y necesario de confianza! ¿Arrestar? Como nos trinquen, nos fusilarán en el acto. En la frontera, la poli no tiene tiempo para arrestar a la peña. ¡Yo soy Groot! Tranqui, tío. El cuerpo Nova no es de los de disparar y preguntar después. ¡Les mola arrestar! Eso y los cascos horteras. Los traeré en cuanto los reconfigure. ¿Gamora? ¡Arriba, Peter! Ese es mi sitio. Ah, ¿y por qué no estás aquí? Estaba reflexionando. Si entrar en la zona tiene su miga, atrapar al monstruo ya ni te cuento. Claro. ¿Qué me he perdido?
Aparte de las miradas asesinas de Drax. Nada. Si has terminado de reflexionar, ocupa tu asiento. Ya casi nos vamos. Este momento de silencio me recuerda al asedio legendario de Sekhmet 7. Otra vez no. Se cuenta que Lady Infierno contuvo la respiración durante 10 lunas mientras cruzaba las estrellas a lomos de una gran bestia hasta... ¡Soltó el llegó, aire y este se llevó volando a los Chitauri! En efecto, así es. Si supiera que no tiene sentido, no lo contaría cada 2x3. ¡Gente! ¡Nuestro gran líder ha huido! ¿Podéis mandarlo de vuelta? ¡Peter Quill! ¡La asesina aún pronuncia tu nombre! ¡Oh, qué morbo! ¡Ni de coña! ¿Qué, Drax? ¿Con ganas de ver a la compradora cuando cacemos al monstruo? ¡Sin duda! Lady Infierno es una guerrera legendaria y una reina noble. ¡Y está forrada! Eso no es una hazaña, solo un hecho comercial. Mientras nos compre el monstruo, me da igual si es reina o princesa. Estás celosa de su estatus. ¡Ya te digo yo a ti que no! Ser reina es nacer con una diana en la espalda. ¿Como la que llevas en la tuya? ¡Vaya juguetes, Rocket! Prefiero llamarlos zumbadores, por el ruido. Si atravesamos el campo de fuerza y llegamos a tus coordenadas vivos, lo único que tenemos que hacer es activarlos y el monstruo aparecerá en cero coma. ¿Pero cómo funcionan? ¿Los zumbadores se activarán y los monstruos vendrán pitando? Haciendo... ¡Madre de Jala, Rocket! ¡Poned fin a este alboroto! Y el monstruo saldrá de su madriguera escopetado. ¿Estás seguro? Todo lo que sé es por tu contacto. Mi contacto es muy fiable. Esas coordenadas apuntan a una criatura rara, escurridiza, de incalculable valor. ¡Y carente de descripción física! ¿A qué crees que viene lo de escurridiza? El aspecto del monstruo es lo de menos. Si tiene oídos, ten por seguro que mis zumbadores harán que venga corriendo a nuestro encuentro. Groot, ¿qué tal salió el trabajo de acompañante en Orga? Yo soy Groot. ¿Cómo que nunca volviste a llamarla? No sé si te has dado cuenta de que está... Drax... Sobre Gamora... ¿Puede esperar? Estoy preparando mi cuerpo para la batalla. Pues... Sabes que la misión es capturar al monstruo, ¿verdad? No matarlo. Por supuesto, pero sospecho que nos plantará cara primero. Tranqui, musculitos. Lady Infierno no va a comprar un producto defectuoso. Trataré de preservar la integridad de la bestia lo mejor que pueda. Bien. ¿Qué ocurre? Tío, descansa. Tenemos que hablar de lo de Gamora. Te está esperando en la cabina. Acabo de hablar con ella. Las miradas que le echas no son nada sutiles, que lo sepas. La sutileza no es mi fuerte, ni pretendo que lo sea. Sé que no te mola estar en su equipo en esta misión, pero ¿podrías intentar ser pacífico, por favor? Dudo que tuviese éxito. ¿Todo bien, colega? Yo soy Groot. Sabes que no te entiendo, Groot, pero voy a pensar que has dicho algo súper amable y considerado. Yo soy Groot. ¿Qué ha dicho el árbol? Ni idea. La buena de la Milano, con piezas de al menos 5 mercados negros distintos. Oh.
sea! ¡Que Morgoth te bendiga! Morgoth lo será tú. Yo soy Groot. ¿Eso de Morgoth es de buena educación? No entiendo las costumbres catacianas, tronco. Peter Quill, debemos discutir el estado de mi placa de miembro oficial del equipo. ¡Drax, te repito que no hay placa oficial! No sé qué pensar de las tabletas de limpieza bucal. Prefiero los cepillos manuales. ¡Rocket! ¿Por qué están los cables del sistema tirados por el suelo? ¡Estoy en ello! ¡Ay! ¡Bien! Rocket por fin ha limpiado las bolas de pelo. ¡No hay de qué! Casi 20 años y los temas siguen siendo crema. Ojalá estuvieras aquí, mamá. Sí, ¿recuerdas al traficante que nos preguntó por los emisores cuando te fuiste? Se me acerca y me dice, ¿y para qué los quieres? Yo soy Groot. Sí, ni que fuera a convertir la Milano en una discoteca o algo así. Abstente de montar esa discoteca. Ya sabemos todos qué opinas de los bailes. ¿Listo? Ya, vale, allá vamos. Rocket, Groot, Drax, venid aquí, que entramos. Aún falta un poco para la próxima rotación. ¿Lo cual o...? La seguridad del cuerpo Nova se reinicia con cada rotación. Debemos entrar y salir antes de que el código caduque o acabaremos atrapados. Pero si esperamos a que se reinicie, tendremos una rotación entera, guay. ¿Por qué la red sigue activa? ¿Entramos o no? Parece que los contactos de la asesina son tan poco fiables como ella misma. No me digas que los códigos de Gamora son una chusta. ¡Costaron un huevo! Tranqui, Rocket, que todavía falta un poco para la próxima rotación. La red se ha reiniciado. Puedes meter la secuencia. 0451. ¿Ya está? ¿Cuatro dígitos? Sospechoso. Son medidas de seguridad demasiado simples para el cuerpo Nova. No es tan simple. El código solo funciona hoy y en esta nave. Ah, ya lo pillo. Los códigos de Gamora son como una clave de encriptación diseñada para integrar coordenadas temporales y el número de serie. ¡Listo! ¡Estamos dentro! Increíble. Jamás pensé que quedarían tantos restos después de la guerra. El ejército Chitauri no era muy delicado, y menos con Thanos al mando. Seguramente no corramos peligro. El cuerpo Nova ha tenido 12 años para desarmar las bombas tochas, ¿no? Por eso me gustas, Quill. Eres tan inocente. ¡Oh, las maravillas tan aterradoras que podría hacer con esta tecnología! Céntrate, roedor. No hemos venido a saquear. ¿Por qué no? Hay que renovar las armas de la Milano. ¿Y sacaríamos pasta?
La bestia que buscamos es más valiosa para la reina monstruo de Segnar 9 que cualquier botín ilegal. Este sitio es un campo de minas. No veo al monstruo, pero ese cilindro de ahí delante se parece a la nave minera que mencionó la amiga de Peter. Amiguita. Por una noche. Ya veréis cuando aparezca el monstruo gracias a los imanes para bestias de Rocket. Ya te digo. Groot, Will, preparaos. El equipo Rocket va primero. Aún no entiendo por qué debo quedarme a bordo con la asesina. No, porque vosotros sois el equipo verde. Me destinaste a él antes de bautizarlo y mi piel no es verde, es azulada. ¿Verde qué? ¿Cómo? A ver, si vamos a engañar al monstruo para que entre en esa nave minera, debemos colocar tumbadores a ambos lados. Son dos lados, pues dos equipos. Y dos clics para el destino. No podemos aterrizar, os toca saltar. Esa es la señal. ¡Dale, Groot! Groot, tranqui. Colocamos los tumbadores, nos juntamos en el centro y capturamos al monstruo. ¿Juntos? Muy bien.